Los partidos políticos son una lacra que entorpece el desarrollo, entrega el poder a lo peor y más incompetente de cada sociedad, sin proporcionar más libertad que la que disfrutan los políticos profesionales y quien viven de ellos. Parece mentira que en el siglo XXI todavía se piense que para votar a nuestros representantes sean necesarias tan corruptas instituciones como intermediarios que solo sirven para separar al pueblo de la toma de decisiones y malversar el erario público en lugar de buscar el bien común de los españoles. Todos sabemos que existen otras formas posibles de democracia, ya ensayadas y ahora facilitadas por el desarrollo tecnológico, unas más directas y digitales y otras más orgánicas, también potencialmente digitales, pero compatibles con métodos de recuento manual, suponiendo que ello fuese útil frente al fraude electoral generalizado, cosa que no estamos percibiendo actualmente, a diferencia de lo que serían las listas abiertas con candidatos independientes, en las que el fraude parece más improbable que con las listas cerradas de los partidos. Al día de hoy, la humanidad ya debería haberse sacudido de encima el atraso decimonónico del sistema liberal de partidos políticos. Nuestros peores problemas comenzaron cuando, ya avanzado el siglo XX, dividieron a la sociedad española en derechas e izquierdas, siguiendo los obsoletos esquemas liberales decimonónicos. Cada vez que gana la izquierda, administra los caudales públicos para lucrar a sus amigos, a través de generosas subvenciones que no solo no solucionan nada, sino que alargan los problemas en el tiempo, para disponer de un voto cautivo a costa del dinero de todos, mientras que la derecha suele conceder contratos de obras a empresas de amigos. Ni que decir tiene que los falangistas de Falange Española Digital nunca hemos recibido un euro ni queremos recibirlo, porque además de situarnos fuera del sistema caciquil, hemos renunciado a ello y así lo hemos dejado por escrito en los estatutos de nuestra asociación legalizada Democracia Orgánica Digital. Algo parecido le sucedió a la Falange de José Antonio, tachada siempre de fascistas por sus enemigos, mientras Mussolini financiaba generosamente a Calvo Sotelo, a Gil Robles e incluso a la Comunión Tradicionalista, todos grupos de derecha conservadora y tradicional, mientras la izquierda era sostenida desde Rusia y por las internacionales socialistas. Y es que la verdad histórica es lo contrario de la memoria histórica de la izquierda, y no se enseña en las escuelas ni en los medios de comunicación. Hoy en día, la derecha no representa exactamente a los ricos, aunque sí a algunos empresarios, mientras la izquierda sí que hace mucho por los pobres, puesto que cuando gobierna aumenta su número exponencialmente. La izquierda política representa a los pobres y a la pobreza. Y el truco de su éxito es hacer pobre a la clase media y llevar a la miseria a los más humildes. Tanto quienes se autodefinen de izquierdas o de derechas representan ambos los intereses de una oligarquía corrupta que, disfrutando del 90% de la riqueza de todos, obedece principalmente los intereses de los bancos y transnacionales extranjeras que constituyen lo que ahora llaman globalismo, que no es más que la superestructura que sostenemos cada vez que consumimos algo de nombre inglés o chino, o sea, cada vez que compramos cualquier cosa. El centro político, lejos de ser un punto de referencia, se desplaza a capricho hacia donde lo mueven los intereses de unos y otros, porque el centro político no es más que la suma de lo peor de ambas mentiras. Frente a la inutilidad del esquema liberal diseñado para que los partidos jueguen con el pueblo, Falange Española representó desde sus orígenes la posibilidad de una vía transversal al servicio de una verdad social a la que se llega a través de un análisis previo de la realidad libre de perjuicios políticos.
que nos indica la necesidad de cambiar el tablero de juego por obsoleto y sus normas por engañosas y socialmente perniciosas, reformando totalmente la Constitución. Para ello se necesita una mayoría y para conseguirla os pedimos que divulguéis sin descanso nuestras ideas falangistas y la publicidad, los blogs y las redes sociales de Falange Digital de una manera persistente e inasequible al desaliento. Quienes hemos conocido el régimen de Franco, el fraude corrupto de la transición y la regresión a las cavernas que ahora vivimos de la mano del más rancio comunismo cultural, jamás hemos conocido otra dictadura más que la presente. Jamás hemos conocido más tiranía que el sistema liberal dirigido por traidores y socialistas que padecemos, al servicio exclusivo de los intereses económicos de una minoría. Jamás conocimos los abusos de autoridad y negligencia con consecuencias mortales, como el terrorismo de la transición, efecto llamada a los inmigrantes ilegales, o este genocidio actual, diseñado por comunistas para eliminar a los pensionistas. Pero tampoco conocimos una ausencia tal de libertad ni una tiranía tan vergonzosa que trata a todos los españoles como menores de 7 años, sin uso de razón, que necesitan ser mandados por unos individuos mediocres y repugnantes que, ocupando cargos para los que no están capacitados, les imponen cómo tienen que pensar o cómo fue un pasado que desconocen completamente. Y lo hacen en nombre de la libertad, pero tan solo de la libertad de ellos mismos y no de la de los españoles. Lo único que les interesa es construir una mentira histórica que transforme el pasado convirtiéndolo en el tópico simplista de fácil asimilación que a la izquierda política le urge incorporar al subconsciente colectivo de un pueblo con un nivel cultural televisivo que ahora está bajo mínimos, sin tiempo libre para ilustrarse cuando trabaja y sin dinero ni ganas cuando no puede hacerlo. Y como esta última situación se repite de manera intermitente, imposibilita cualquier plan a medio o largo plazo, como adquirir una vivienda inasequible para la mayoría o formar una familia, que son las inversiones actualmente más costosas y menos subvencionadas, a diferencia de lo que ocurría en el Estado Nacional con sus planes constructivos de millones de viviendas protegidas. Nuestros abuelos y nuestros padres, que sí que podían comprar una casa y criar hijos, que se convertían en universitarios, aunque eso sí, no disponían de móviles 5G, ni de redes sociales, ni ordenadores, porque aún no se habían inventado. Ni gozaban de vicios insanos, porque el Estado vigilaba por el bienestar de toda la sociedad y no por el capricho destructivo de unos pocos individuos. Ante el retorno de la peor censura republicana que ahora llaman democrática, la figura de Francisco Franco representa de nuevo la libertad, al igual que ocurrió en el alzamiento militar y civil de 1936 contra el golpe de Estado del Frente Popular y su posterior intento de genocidio de toda la oposición. Pero aún con medios y con tiempo, lo cierto es que la sociedad está desarmada y desmovilizada, pues ya todo le da igual. Una sociedad que ha conocido tal cantidad de corrupciones que, acostumbrada a vivir en ellas, ha tirado la toalla y ya no exige justicia porque no es capaz de salirse un momento del basurero de lo políticamente correcto en que habita para ver las cosas desde más alto, verlas en su conjunto, buscando soluciones más sólidas, más completas y ambiciosas para el bien común, en principio, de todos los españoles. Esta desgana, desapego, desinterés coincide con un estado de depresión social generalizado en una sociedad envejecida
que se siente impotente y se extingue inexorablemente como fruto de la saturación de corrupciones de todo tipo a que sus cerebros han sido sometidos por los medios de comunicación al servicio de los políticos profesionales y de los negociantes de la partitocracia con Juan Carlos I a la cabeza desde los inicios de la transición. Fue entonces cuando se comenzó a destruir el tejido industrial español, la pequeña y mediana empresa, vendiendo las mayores, las más importantes, a las multinacionales extranjeras como pago a los servicios prestados durante dicha transición, instaurando la corrupción en todos los estratos de la sociedad y lucrándose el monarca que la promovió hasta con las comisiones de la importación del petróleo. Fue entonces cuando apareció por primera vez el desempleo y los trabajadores perdieron sus derechos con la llegada del despido libre, el cierre de las pequeñas y medianas empresas, los nuevos sindicatos al servicio de partidos políticos y el capitalismo salvaje, como consecuencia de la implantación de las tesis liberales en lo económico, las tesis socialistas en lo cultural, que produjo ese fenómeno que llamaron el desencanto de la democracia. La posterior llegada de las limosnas europeas, dilapidadas en parte en inversiones absurdas y fraudulentas, produjo el espejismo de creer que la economía había mejorado. A mí, personalmente, lo que sí me sorprendió durante años es que, a pesar de tan nefasta gestión, el barco diera la apariencia de flotar. Pero tarde o temprano tenía que salir a la luz la realidad de que aquí ya no somos capaces ni de fabricar los artículos más elementales y más necesarios, como puedan ser mascarillas y útiles sanitarios. Esto con Franco no hubiese pasado, porque con Franco vivíamos mejor, más felices y con más dignidad, aún en los barrios más humildes, sin tanto consumismo, pero con todo lo necesario, a pesar de haberse contentado el caudillo con eso, en lugar de arriesgarse frente a todo el mundo en alcanzar metas aún más elevadas, que eran las metas que quería José Antonio Primo de Rivera. Este sistema ha fracasado y lo ha hecho en todo el mundo. Sus promotores y beneficiarios exclusivos lo saben y están nerviosos intentando hacer malabarismos demagógicos con burdas ideologías para justificar las imposiciones de la dictadura que preparan por el miedo, auténtico pavor que sienten ellos ante la sola idea de que otros se les adelanten, imponiendo un mundo más justo que una mayoría apoyaría, pero en el que los actuales sistemitas y podemitas se adivinan excluidos. Ahora tratan los políticos profesionales de justificar su fracaso, diciendo que en la posguerra, cuando los medios eran muy escasos por culpa del bloqueo y de 2 años de sequía, existían corrupción y extraperlo, ignorando que el extraperlo, como la ley de vagos y maleantes, fue un invento de la República, y que todo ello fue solucionado mediante un continuo crecimiento económico y desarrollo social. Como son conscientes de que mienten, su única solución es mentir más y más rápido, creyendo que la cascada de sus mentiras históricas conseguirá que el pueblo español, volviendo la cabeza hacia un pasado que no puede ver, sea incapaz de mirar de frente la incompetencia y el genocidio que tiene delante, viéndose impelido a exigir responsabilidades. Aunque nos repugna, todos sabemos que las fosas existen en todas las guerras, y España está llena de ellas, abundando las napoleónicas cerca de aquí, por poner un ejemplo, en el puerto de Somosierra, y sabemos que los aliados mataban a sus prisioneros y cometieron grandes genocidios, igual que sus enemigos alemanes. Como sabemos, aunque es preciso recordar, que uno de los mayores genocidios de la humanidad lo cometieron los liberales.
en nombre de la libertad y como consecuencia de la Revolución Francesa, provocando la muerte de la mitad de la población de Francia. Sin embargo, mientras la gente juzga a los liberales por lo que fueron, mientras la gente nunca juzga a los liberales por lo que fueron en el pasado, a los falangistas sí que nos han juzgado siempre por lo que otros hicieron en el pasado. En lugar de juzgarnos por lo que predicamos en el presente y lo que queremos para el futuro. Como sabemos y siempre nos vemos obligados a repetir, la República fue culpable de entre 60.000 y 100.000 asesinatos de civiles inocentes y prisioneros desarmados, cuyos autores debieron ser juzgados porque además el pueblo así lo exigía contundentemente en las calles. Por no hablar, y es desagradable, repito, que nos veamos obligados a tratar constantemente estos temas por culpa de la izquierda en el poder, de los numerosos robos y saqueos de bienes públicos como el oro del Banco de España enviado a Rusia, las cajas con los anillos de boda de los trabajadores del Monte de Piedad y las joyas de otros bancos, o peor aún, la colección histórica de monedas de oro y plata del Museo Arqueológico Nacional, un patrimonio de todos los españoles que fundieron en lingotes en México y que se perdió irremisiblemente al pelearse por él los políticos comunistas y del PSOE, víctimas de su propia ambición. Nos mienten los medios de comunicación sobre inexistentes fortunas de Franco y de los Franco, sumando los bienes de 7 familias que han prosperado mediante sus negocios privados, la mayoría de ellas en Sudamérica, y sin que la suma de todos ellos los sitúe entre las mayores fortunas de España. Nada que ver con la malversación de fondos del Estado. Anecdóticamente ahora sale Carlos Arguiñano envenenando con simplismos infantiles a sus oyentes al afirmar en su histriónico programa televisivo que han sacado nada menos que 50 camiones de tesoros del Pazo de Meirás, cuando aún se está inventariando la colección arqueológica y de obras de arte que corresponde a la que juntó Pardo Bazán, que incluye, entre otras cosas, un sarcófago medieval de piedra y muchas piezas que, por cierto, necesitarían cada una un camión para poder ser trasladadas en condiciones. ¡Qué torticera manera de intentar justificar torpemente el robo del Banco de España por el PSOE y la UGT! Da vergüenza ajena, hasta límites impensables, que nuestros gestores, que disponen de herramientas informáticas antes inexistentes y medios modernos antes inimaginables, se vean necesitados de prohibir hablar de Franco al no resistir la comparación con la España del Estado Nacional, pese a la abrumadora diferencia de medios técnicos de que disponen estos sinvergüenzas que nos gobiernan. Practican un reduccionismo que transforma conceptos complicados en resúmenes simplistas, infantiles y falsos, para que sean convenientemente asimilados por las mentes sencillas y menos cultivadas que sobreviven drogadas con el consumismo de productos mediocres. Por ello les interesa empobrecer a la sociedad de forma que sea lo más inculta posible, pues de esta manera ampliarían su caladero de votos, que es la única manera que tienen de ampliarlo, hundir a los españoles en la peor de las miserias. Los falangistas y simpatizantes de Falange Digital, inasequibles al desaliento, sabemos que, tanto si nos dejan como si no, tenemos que luchar en tres frentes a la vez, recuperando la memoria del pasado mientras desenmascaramos un presente que urge solucionar y pensamos en un futuro mejor, más equitativo y más cooperativo. Mediante un sistema en el que toda la sociedad se sienta verdaderamente representada en las Cortes, a través del sindicato, del municipio, la cámara política y la familia.
unidades básicas de convivencia a las que se añade la representación de las ideas a través de asociaciones sufragadas únicamente con las cuotas de sus militantes en una democracia orgánica moderna. De esta manera, Falange, que se preparó para la guerra porque nació en un mundo de guerras callejeras, lejos de predicar la violencia o dictaduras que, como sabéis, son sistemas que no generan instituciones ni mecanismos de representación política, insta a las sociedades a una transición pacífica hacia un futuro cooperativo más respetuoso con la vida humana, lejos de cercenar las libertades de las personas que queremos potenciar precisamente con otras nuevas que son necesarias. Durante décadas, los más ingenuos se han creído que son libres de elegir algo, por el único motivo de que así se lo han publicitado desde la transición, unos personajes desde los medios de comunicación, para que así, creyendo que lo tienen todo, no sientan la necesidad de exigir nada. Como lobos con piel de cordero, nuestros hipócritas gobernantes ponen ahora carita de buenos e incluso voz infantiloide antes de cometer sus mayores atropellos, esforzándose en vano en imitar la inocencia que tanto odian y de la que carecen, creyendo así ocultar sus taimadas intenciones tras una retórica buenista que solo sirve para dejar su doblez a la vista de todos los que aún pueden ver. Que nadie se engañe relacionando el concepto de perdón cristiano con el pacto con terroristas para acceder al poder y disfrutarlo, porque no solo no tiene nada que ver con el perdón, sino que es una traición que significa justamente lo contrario. Porque siempre les importó un bledo la causa y el sufrimiento de las víctimas, mientras en su fuero interno disfrutaban con unos crímenes terroristas de los que obtenían beneficio político, y así continúan haciendo al día de hoy. Habiéndose desprendido el enemigo de su careta falsamente democrática, ha quedado el engaño de los partidos políticos a la vista de todos los que no tienen miedo a mirar la verdad de frente. Aunque la cruda realidad que se les muestra es que una mayoría ha caído precisamente en todos los males que les decían combatir, en todas las lacras que esa mayoría siempre achacaba, porque así le interesaba creer, a las minoritarias trincheras de quienes se reúnen todos los años en el Valle de los Caídos o en la Plaza de Oriente para homenajear ese mundo pasado que conocieron más próspero, más justo y solidario, aunque ciertamente con menos lujos, menos consumismo y menos vicios, representado por el Estado Nacional en las figuras cada día más añoradas por unos pocos, pero cada vez mejor comprendidas por todos, de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco Bamonde. Sobre ellos se ha escrito mucho y mucho se encuentra recogido en nuestros extensos blogs, que aún se encuentran a libre disposición de quienes quieran ilustrarse, aunque no sabemos si estarán disponibles por mucho tiempo. Todo está ya a la vista, despojado el sistema democrático actual, basado en un capitalismo que ocasiona cada vez más crisis globales, del espejismo que lo presentaba como un lujoso pero inalcanzable escaparate de meras apariencias, al servicio exclusivo de unos pocos privilegiados que ni siquiera son españoles en su mayoría. El enemigo de la humanidad utiliza las debilidades propias del ser humano precisamente para, en nombre de la idolatría de la ciencia, dominarle, manipularle y finalmente someterle a los intereses de las mayores fortunas del planeta, constituidas en nomenclatura privilegiada de un mundo comunista. De un mundo globalizado comunista, dirigido por la nomenclatura de los más ricos y poderosos de todo el mundo.
que nos publicita mediante el uso y abuso de los medios de comunicación, al servicio casi todos del mismo amo, que la nueva esclavitud en que vivimos es la libertad que nos merecemos, y que semejante vejación que antes llamaban libertad, ahora es pura represión y privación de derechos en nombre de la salud, hasta que llegue el próximo virus que parece que ya tienen preparado, el COVID-21, que se supone bastante más letal. Cuando nos predican el culto y la idolatría de la ciencia, lo que nos están diciendo es que la ciencia será la herramienta a través de la cual nos van a dominar, para que hagamos exactamente lo que los globalistas quieren que hagamos. Lleguemos el tipo de vida que ellos quieren y sobre todo consumamos los productos que ellos fabrican sin posibilidad de disentir. Para programar los cerebros de todas las sociedades en beneficio de los bancos y transnacionales globales, usan ya desde la psicología hasta la cibernética, pasando por nuestros propios teléfonos móviles, los chips y ahora incluso la medicina y las pandemias programadas con el fin de disminuir la población mundial. Pues si lo que quieren es disminuir la población mundial, deberían dar ejemplo y comenzar por ellos mismos. Ahora ya sabemos por qué reniegan de toda moral, especialmente de la cristiana, basada en dar ejemplo primero. El ensayo de manipulación de una sociedad acobardada y temerosa de la muerte por su falta de fe sigue siendo un éxito apoteósico a pesar de las escasas minorías que ahora comienzan a despertarse, quizá demasiado tarde o tal vez todavía exista una esperanza para la humanidad. A los gobernantes que padecemos les importa poco que las mascarillas no sirvan para nada y que solo las FFP2 sean eficaces, como no les importa que bares y restaurantes no sean lugares de contagio, que muchos test sean inoperantes. Lo único que les motiva es, por un lado, quedar bien ante la opinión pública y por otro que la gente obedezca, y que lo haga por miedo como un rebaño, que obedezcan las órdenes absurdas que les privan de sus derechos civiles como jamás antes había sucedido, de los mismos derechos que usaron para justificar sus instituciones, las instituciones democráticas de la democracia de partidos políticos. Otra cosa es que un gobierno dé consejos para el uso de mascarillas FFP2, especialmente a los grupos de riesgo, y otra muy distinta es imponer instrumentos ineficaces de manera obligatoria a toda la sociedad, sin importar las circunstancias. Porque si las mascarillas FFP2 son verdaderamente eficaces y fuesen gratuitas, quienes libremente las usaran estarían protegidos y a salvo tanto de enfermar como de contagiar. Aprovechemos para recordar que en la época de Franco, en el año 1957, el mundo padeció la gripe asiática, una pandemia más grave que el COVID, pero que en España apenas afectó a nuestra sociedad, gracias a Dios. Ante la próxima censura democrática, tal vez sea esta la última celebración legal de un mundo que fue mejor, de un sistema político que no llegó a serlo del todo por el aislamiento a que fue sometido, y aún así tuvo el gran mérito de triunfar solo y frente a todos, convirtiendo a España en la octava potencia industrial con industrias propias y pleno empleo, además de llegar a ser una de las mayores rentas per cápita de Europa, elevando a casi todos los españoles a la clase media que los partidos políticos actuales han destruido.
escolarizando a la práctica totalidad de la infancia, creando las universidades laborales para los hijos de los trabajadores sin que se les pidiese carnet político alguno, facilitando el acceso masivo de toda una juventud a la universidad, poniendo precios mínimos garantizados para nuestros productos agrícolas y ganaderos, así como creando la Red Nacional de Silos y Graneros, fomentando la sindicalización, el cooperativismo y promocionando tanto a las mujeres como a las feministas, a la cultura y a las titulaciones universitarias. Todo ello en una democracia orgánica, autoritaria si se quiere, pero en la que existían 5 tipos de votaciones diferentes: municipales, a cortes, sindicales, universitarias y referéndums legislativos. Solamente para conformar las cortes españolas eran necesarias 3 tipos distintos de elecciones a los 3/3 que conformaban dichas cortes: el tercio municipal, el sindical y el familiar. Consiguieron resultados tan positivos para la totalidad del pueblo español, incluyendo a los que ahora se rasgan las vestiduras a sus padres y a sus abuelos, que son los que les inculcaron el veneno, que bien merecen las instituciones del franquismo un mínimo respeto de todos aquellos quienes fueron sus beneficiarios. Franco fue un militar pragmático que llegó a asimilar como propio el pensamiento de José Antonio, sobre todo al principio, pero mientras Franco se conformaba con elevar a España la posición económica de las potencias occidentales, José Antonio aspiraba a adelantarlas, convirtiendo a España en motor y ejemplo de justicia social para el mundo. Nosotros, que no pretendemos volver al pasado, porque el pasado fue consecuencia de circunstancias diferentes y solo es necesario para aprender de él, y no para repetirlo, ni mucho menos para borrar su recuerdo con la furia iconoclasta de los que perdieron la guerra pasada y la paz actual. Por mucho que los rojos borren todo lo que Franco construyó, el futuro les recordará como los infaustos malvados que han contagiado a todo un pueblo el virus de su desgracia. Tienen los políticos profesionales tanto miedo porque siempre han vivido en él y en la cultura de la muerte, que no son capaces de soportar que exista una verdadera oposición de la que más les valdría aprender en lugar de censurar. No el engaño de una sobornada oposición al gobierno. Lo que no pueden soportar es la verdadera oposición. La oposición al sistema y en consecuencia la injusticia social, política y electoral. La oposición al juego de los partidos y en consecuencia la manipulación y la mentira. La oposición a los políticos profesionales y en consecuencia la corrupción de esos seres de espíritu podrido que cobran nóminas y chollos cada vez mayores del pueblo solo por la habilidad que demuestran en engañarle, sin que ni las peores crisis sanitarias y económicas sirvan para hacerles recapacitar. La oposición a una constitución liberal que sin decir nada lo permite todo, y por permitirlo todo no nos soluciona nada. Y por ello, y por haber suprimido el idioma español, es el origen de casi todos los males que padece España al día de hoy. Una constitución que justifica la injusticia en el valor del voto, y no salvaguarda ni la vida ni la propiedad. Una constitución traidora a España, que ya nadie cumple ni respeta, ni cree con más fe de la que se puede poner en un florero, que tiene sus días contados junto con la institución monárquica por parecidos motivos y tal vez también por exigencia de un globalismo que prepara el gran reseteo del planeta para convertirlo en su rancho particular. La realidad sobre el sistema financiero es que está agonizando, al parecer,
Porque los bancos centrales imprimen dinero de la nada y las instituciones financieras prestan dinero falso que no tienen. Por eso también al Foro Económico Mundial le urge el gran reseteo para implementar un nuevo sistema basado en las criptomonedas, haciendo desaparecer el dinero metálico con el consiguiente peligro de pérdida de la libertad individual. Imprimir dinero de más funcionaría para superar crisis que parecen insalvables de otra manera. Si se invierte exclusivamente en generar fuentes de riqueza, congelando tanto los precios como los salarios. Para ello habría que recuperar la soberanía, y ahí está la clave para que España salga del abismo reforzada y salvaguardando su independencia, ahora que parece haberse caído el mito de la supuesta ejemplaridad de las grandes potencias democráticas occidentales. Asistimos ahora al espectáculo del hundimiento de ese gigante con los pies de barro que siempre fue Estados Unidos, cuyo sistema político, que nos ponían como ejemplo de imaginarias virtudes, ha quedado en evidencia como lo que verdaderamente siempre ha sido: un gigantesco fraude sostenido con mucho dinero, con muchos dólares, por una infame minoría de envejecidos multimillonarios que quitan y ponen candidatos y presidentes. Donald Trump para nosotros solo es un mal menor pero necesario para evitar el globalismo, salvaguardando las naciones históricas. Apoyamos a Trump frente a los globalistas y exclusivamente en su lucha contra el globalismo. Sus ideas capitalistas no son las nuestras. Y ahora puede verse cómo está siendo víctima del mismo sistema que él predica. Un sistema que alimenta injusto, venenoso, podrido hasta sus cimientos, que es blando hasta el buenismo con el mal y mortalmente cruel con los inocentes, con su moral del éxito pervertidora de todo lo espiritual y con peligrosas lagunas en el campo de lo social. Injusticias y lagunas que son las que retroalimentan a los enemigos de Trump y también de toda la humanidad, llevándolos a votar al liberalismo globalista. Trump, al pisar moqueta presidencial, ha pecado de confiado, poco previsor, incumplidor de la revolución que predicaba su campaña, y se diría incluso de perezoso, al anunciar ahora que va a crear un gigante mediático que debía haber iniciado desde antes de pisar la Casa Blanca. Entonces, ¿por qué apoyamos a Trump en su lucha contra lo que a todas luces parece un golpe de Estado en la patria de los capitalistas? Es obvio que por motivos religiosos y políticos, porque sus aciertos en la defensa de la cultura de la vida y del concepto de nación frente al globalismo, pero también, fundamentalmente, porque Trump para los pies a algunos enemigos comunes hasta el punto de que en Estados Unidos nos estamos jugando la continuidad de España como nación. Debe o debería existir en Estados Unidos una opción socialmente más revolucionaria que Donald Trump, como debería existir en España. Pero Trump, como en España Vox, es la única opción que hay frente al globalismo a la hora de votar. El problema de Vox es que, aunque han tenido el acierto de crear un sindicato para conseguir el voto de los más humildes, es fácil predecir un desencuentro a medio plazo entre los intereses de estos y los intereses de los promotores de Vox, que mayoritariamente también son políticos profesionales, y casi todos sus dirigentes proceden de los estratos sociales más privilegiados, motivo por el que siempre estarán muy condicionados por su bagaje, muy limitados y escasamente motivados para solucionar la raíz y el origen de los problemas sociales
cogiendo al toro por los cuernos, que es el motivo de la salida al ruedo de Falange Española Digital como heredera del legado ideológico de José Antonio Primo de Rivera. Ganar divulgando mentiras y bulos como hacen nuestros gobernantes y otros personajes que se lucran con ello sería una victoria sin alas y además sin honor. Ante una victoria así, los falangistas preferimos la derrota. Por eso, conscientes de lo complicado de la situación actual, decimos alto y claro: no nos votes ahora, pero únete a nosotros por un mundo mejor y más cooperativo. ¡Vivan las Jornadas de Falange Española! José Antonio y Franco presentes. ¡Arriba siempre España! Mientras que las generaciones de la transición les ha tocado vivir, más que a ninguna otra, un número récord de convulsiones políticas estériles que ni han llevado a ninguna parte ni servido para nada bueno, los jóvenes españoles, como supervivientes del genocidio del aborto legal que solo han conocido la partitocracia, merecen saber por qué en el conocimiento de un pasado que es muy diferente del cuento simplista que les enseñan, se juegan la supervivencia de un futuro que ahora se presenta inexistente y sin visos de solución dentro de un sistema económicamente liberal, políticamente socialista y culturalmente comunista, que no solo ha dejado sin futuro a la juventud y matado el relevo generacional, sino que pone en peligro la vida de todos. Son las generaciones que solo han conocido un cambio social, uno solo desde la transición. Este único cambio que han conocido es el cambio a peor. El cambio a peor que ha destruido la clase media legada por Franco, que suponía la casi totalidad de la población, proletarizándola hasta la miseria y la esclavitud de empleos precarios de más de 10 horas de trabajo al día a cambio de salarios de supervivencia de 1.000 euros en los casos más afortunados. A otros les ha tocado el sin vivir con una subvención de 400 euros de miseria, sin poder producir nada para compensarlos. Y aún nos dicen los demócratas sistemitas que deben darse por contentos porque son vagos, que otros no tienen ni eso, y que debemos aplaudirlo porque es la libertad que los demócratas de la transición con sus padres de la prostitución nos han traído. A cambio de libertades reales como la de elegir un trabajo que nos afectan a todos, hoy ya solo disfrutan los políticos y su entorno. Lo único que nos dieron son libertades teóricas o formales que solo disfrutan ellos mismos, y nadie más, con la excusa de permitirnos depositar un par de papeletas en sendas urnas cada varios años. Entonces, es cuando una mayoría amorfa elige invariablemente a los peores, los más ineptos o más ladrones, para que sean nuestros gobernantes, y los eligen en las listas de partidos con un pasado criminal, como el PSOE. Las consecuencias de ello las pagamos todos, y no sus apesebrados votantes, como en justicia debería ser. Nos han vendido, y han vendido todo lo que pertenecía a los españoles, fingiendo un falso estado de bienestar que mantenían a costa de una deuda criminal, con el único objetivo de ganar las siguientes elecciones. Y ello, a pesar de las grandes reservas de oro y divisas que Franco nos dejó a todos los españoles. Ahora, con toda nuestra industria vendida a multinacionales, ni hay oro en el Banco de España porque está todo en el extranjero, ni se fabrican los artículos más necesarios y elementales como puedan ser los sanitarios, teniendo que importarse del régimen comunista de China, que es precisamente el régimen en el que los podemitas ponen sus mayores esperanzas. Cabe preguntarse, ¿cómo una nación próspera, que fue la octava potencia industrial del mundo, ha llegado a caer tan bajo? Los demócratas sistemitas han encontrado una solución a todos los problemas que consiste en
se pueda expresar esa pregunta, impidiendo su difusión, como se ha hecho hasta ahora, y a partir de ahora, incluso prohibiendo que pueda ser formulada con la censura de su ley llamada de memoria democrática, que consiste en que nadie pueda recordar lo que a ellos les perjudica. Esta ley supera ampliamente incluso la censura republicana de la Ley de Defensa de la República, al pretender decirnos cómo fue un pasado que no conocieron ni estudiaron, e incluso lo que debemos pensar y lo que no, mientras ellos vuelven a subirse los sueldos muy seguros de que a nadie le parece mal, a pesar de lo escandaloso que resulta hacerlo durante una crisis económica y sanitaria con más de 50.000 muertos, muchos de los cuales son atribuibles a la total incompetencia de su pésima gestión. Incapaces de mejorar el presente, los demócratas sistemitas pretenden cambiar la realidad del pasado inventando un pasado ficticio, porque su asbestoso presente es hediondo y no resiste la comparación con la herencia de bienestar social, de felicidad, de libertad y de prosperidad que recibieron los padres de la prostitución española. Todo ello lo vendieron a intereses bastardos y extranjeros a cambio de apoyos para sus políticas destructivas, que son las que nos han llevado a una sociedad tercermundista donde un 10% de privilegiados políticos dispone del 90% de la riqueza de todos, de forma que nuestro consumo solo es útil para sostener la economía de las mayores potencias extranjeras. Pero nadie debe decir esto, pues la democracia es un gigante sostenido sobre dos bostas, la bosta derecha y la bosta izquierda, y ambas nos aturden a todos con la podredumbre de sus hediondas esencias. Nadie debe decir esto, y por ello quieren que esta sea la última vez que pueda decirse, para que nadie cure a los españoles esa miopía que les impide ver las cosas como son y asimilar la cruda realidad de los hechos consumados. Y esa realidad es que el hundimiento de la sociedad en la pobreza no es solamente el fruto de unos gestores incompetentes, sino algo totalmente necesario para engordar el caladero de votos de la izquierda política, como la mano de obra barata que siempre buscó también la derecha capitalista. Pues bien, nosotros decimos sin miedo a equivocarnos que las políticas censoras y represivas que los gobiernos podemitas y sistemitas imponen, ahora en medio de una crisis sanitaria y a espaldas de los españoles, en lugar de sacrificarse por el bien común, que es lo que deberían hacer, solo pueden traer consecuencias trágicas que son fruto, en primer lugar, de su fracaso ideológico, que les lleva a predicar nuevas confrontaciones consistentes en todas las formas posibles de envenenar la sociedad. Al verse forzados a abandonar sus antiguas trincheras ideológicas de la lucha de clases, ahora enfrentan incluso a los sesos pagando al príncipe de este mundo, entre otras muchas cosas, un tributo de casi 100.000 vidas inocentes de españoles al año, sin que nadie se escandalice por ese hecho. Fruto de su fracaso como sistema que intenta de mantenerse a costa del bienestar de los españoles, en la esperanza de salvarse, permiten que seamos fagocitados por naciones más poderosas, que también son propiedad de los mismos bancos y transnacionales que sostienen la mercantil Unión Europea, interesados todos en imponer el globalismo. Su fracaso como políticos, que solo sirve a los bastardos intereses de sus partidos, y su fracaso como personas inmorales, reincidentes, impenitentes, que han vendido sus almas a cambio de vivir cómoda y lujosamente, sin cortapisas morales a sus vicios y a costa del bienestar de todos. Hasta el más tonto sabe hoy que la democracia de partidos ha fracasado en todo el mundo y que el globalismo consiste en una nueva forma de presentar
el totalitarismo que amenaza con destruir las escasas libertades que nos quedaban, invadiendo todas las parcelas de la intimidad y anulando al individuo como persona. Amigos y camaradas, nuestro deber es aguarles la fiesta. No caigamos en la impasibilidad de esa masa amorfa de víctimas del sistema a quienes todo les da igual, porque su edad mental es infantil y les impide distinguir la realidad del bien y del mal y no reconocer más verdades que sus 400 o 1000 cochambrosos euros mensuales. Tampoco necesitamos asimilar ningún nuevo invento ideológico defectuoso de entre los que se cocinan por Europa, porque en nuestra filosofía nacional y sindicalista se encuentran todos los recursos filosóficos que el mundo necesita para progresar siendo más humanos, que no puede ser otro que el cooperativismo como propiedad, el sindicalismo como estructura social, la democracia orgánica como sistema político y la nación como unidad histórica que puede y debe permanecer aún formando parte voluntaria de unidades superiores. Tal y como se encuentra publicado en nuestros blogs basados en textos históricos, gratuitamente al alcance de todos los que crean que España necesita un cambio verdadero. El único futuro posible para las celebraciones del 20 de noviembre es transformarse en jornadas reivindicativas o revolucionarias que destapen las lacras sociales de un sistema que ha emprendido el camino de la subordinación del ser humano a las máquinas, sustituyendo a la moral por los vicios, a la religión por la masonería, a los políticos por los chorizos profesionales, a los santos por criminales, al papa por un político y a Dios por la ciencia. Tal vez estemos viviendo un apocalíptico final de los tiempos o tal vez no, pero nuestro deber y el de todos los españoles es continuar la lucha por España, el pan y la justicia. Para ello necesitamos que no nos dejéis llevar por modas, políticas de corto recorrido, ni por embaucadores que solo difunden falsedades y mentiras con afanes lucrativos, a costa de la ingenuidad de muchos patriotas de buena fe que les secundan. Cuando el 20N vuelva a llenar el Paseo de la Castellana, sabremos que estamos haciendo las cosas bien y que vamos en la dirección correcta. La oposición al gobierno, como la unión frente a un enemigo común, es insuficiente para construir una alternativa creíble con la que pueda identificarse el pueblo español. No basta con coincidir en negatividades. La sociedad elige soluciones positivas que puedan establecerse a ser posibles mediante una transición pacífica. Porque otros grupos solo saben lo que no quieren, vomitan solo odio, predican solo negatividad e ignoran unas soluciones que no les interesan y sin embargo son las soluciones falangistas las únicas que aún pueden salvarles tanto a ellos como a todos los demás. Nadie más construye esta opción nacional y sindicalista comenzada por José Antonio y continuada por Arrese. No hay ya espadones fantasmas que nos saquen las castañas del fuego sin esfuerzo ni sacrificio alguno por nuestra parte, ni se puede ser ya tan iluso como para creer en capitalistas salvapatrias que siempre han terminado en patética desilusión y desencanto. Queremos a España porque no nos gusta su sistema de partidos y podríamos cambiarlo pacíficamente si nos dejan, sin recurrir a transiciones traumáticas ni a la reconstrucción de sociedades pretéritas que han quedado extinguidas en un pasado mejor en muchas cosas y supongo que peor en alguna, del que deberían hacer crítica exclusivamente los historiadores. Nosotros somos lo que decimos y decimos lo que pensamos, y nuestro pensamiento cristiano y joseantoniano es el único que soluciona la raíz, el origen de los males políticos y sociales, que son la causa de todos los demás. Solo servimos a la verdad y nos repugna cualquier éxito fácil de corto recorrido basado en mentiras o estrategias engañosas, tal y como decía José Antonio, siempre actual y presente en nuestros pensamientos. ¡Viva la revolución nacional y sindicalista que el mundo necesita! ¡Viva
falange española